Y bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Anatopo Winani. En esta ocasión ya no grabé lo que fue la introducción. Eso porque pues ya iba de rápido y no quise agregar más cosas, ya que pues ya me tenía que ir. Pues bueno, en esta ocasión, como les comentaba en una foto que subí hace rato, hicimos una cosecha y pues empezaron a germinar. Pues cosas que ya quería que germinaran. En ese caso, la que más esperaba era Drosera glandulífera. Y pues bueno, vamos a verlo. Ustedes podrán notar, aquí tengo todo lo que viene siendo para germinaciones. Aquí es donde ya hay bastante, las que están germina y germina son las de Nidiformis en especial. Y pues ya puse Drosera Hockeri. De este lado tenemos Auriculata, pueden verlo. Tengo Brevifolia, Tocayensis, Espatulata, más Brevifolia. Entonces estas cuestiones pues ya están empezando a germinar. Algunas germinaron antes que, bueno, unas que ya llevan más tiempo sembradas. Pero bueno, hoy fue que estuve checando esta y noté el primer brote, que bueno, me llenó bastante de emoción. Y pueden verlo, es esta pequeña cosita de aquí. A ver si me puedo acercar un poco más. Ustedes pueden verlo. Es el primer brote, bueno, la primera germinación de Drosera glandulífera. Lo que estaba viendo era que comentaban que es bastante difícil de cultivarla. Ya sea por los parámetros del sustrato, temperatura, todo esto. Así que pues bueno, haré mi mayor esfuerzo por que se me dé. Al igual, pues también espero que germinen todas. No recuerdo exactamente cuántas puse, pero bueno, ya ver un primer brote pues es bastante reconfortante. Y pues esperemos mantenerla viva. Aquí pues nuestra sección de Drosera sigue igual. De hecho, bueno, les hice el cambio de maceta, creo que en un video pasado lo mostré. Y se están manteniendo bastante, bastante bien. De hecho, ahorita estoy sacando ya bastante cosecha de semillas y espero también sembrarlas. De la Drosera filiforme ya he sacado varias en venta. Ya yo creo que todas estas son las que me voy a quedar para germinarlas. Al igual, pues hay otras que han estado floreando y en general van bastante, bastante bien. Bueno, aquí pues notarán que ya hay un cambio. Yo siento que donde estaba pegando el sol directo en las sarracenas, pues no era suficiente. No me convence mucho la coloración que estaban tomando. Es que las puse en la parte más alta del invernadero. Aquí tenemos Flava pororiófila, que de hecho pues está sacando su flor. Aquí tenemos la Wilkerson White Knight por Adrian Slack, ya bastante grande. Tenemos la Faramir, de hecho ya le hicimos una división y esperamos que se dé. Y pues la Rudolf segundo por Adrian Slack, están creciendo bastante bien. Esta pues sigo sin saber qué es. Aquí pues ya también puse mis dioneas personales, las que ya pienso dejarme ahora sí. De este lado pues algunos cactus, tenemos la Oswaniana, ya también de muy muy buen tamaño, pueden verlo. Y pues también con su floración, de hecho ahí hay una araña creo, pero bueno. Scarlet Bell, tengo muy muy buenas noticias, puesto que hice mi primera cosecha de semillas de sarracenia. Nunca había polinizado, fue exitosa. Todas estas semillas las pienso sembrar, no voy a sacar a la venta. Y pues conforme vayan terminando, creciendo, espero hacer unas buenas selecciones. Pues a ver qué resulta. De este lado pues tengo unas purpúreas que acabo de fumigar ayer, porque bueno,
verán ustedes, hay un insecto que se lo está comiendo y eso me molesta bastante, así que pues fumigué de ley. Y bueno, de este lado pues obviamente es más cálido, ya que bueno, aquí está completamente cerrado, no como allá que queda al lado de la puerta. Pero también quiero poner algunas eucarianas para ver qué tal se desarrollan. Tenemos nuestra ventrata creciendo bastante, bastante bien. Ustedes pueden verlo. Pues son las dioneas, estas tienen menos tiempo que las otras, entonces apenas se están adaptando, sacando sus nuevas trampas. Aquí tenemos una Bloody Mary. Tenemos vinatas, esperando que conforme crezcan, pues las trampas lleguen a caer. Tenemos más eucarianas. Vinata, multifide extrema. Esta es una semillera que sarraceña de los mix de My One que saqué y pues la dejé ahí a ver qué tal se desarrolla. Aquí tenemos más vinatas y esa es la otra coccinea que les comentaba. Al parecer pues le gusta más pues digamos el clima un poco más lowland, porque tenía otras allá, pero pues no se veían tan bien como la que tengo aquí. Pues aquí ya más groseras. Y pues bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, de ser así, manita arriba, compartan. De no ser así, dislike. Y pues yo los estaré viendo en otra ocasión. Esperemos que esta drosera se dé muy bien. Y pues trataremos de darle los mejores cuidados posibles para que esto suceda. Así que pues bueno, hasta la siguiente. Bye.